guys. ¿Nada más? ¿Nada? Ya, ok. Hey, guys. Sábado 29. Ya estamos 29. Se nos va septiembre. Septiembre, fuiste bueno. Y la fuerza te acompaña. No, todavía queda septiembre. La cara tuvo una idea, pero maravillosa, que a mí me encantó. Vamos a ir de pasadito. Vamos a hacer un picnic. ¿Cuál te lleva ahí? Ahí. Oh, este es el episodio 345 de un blog de esos. Y no sé a dónde vamos a ir. Terraza Doña Inés. Este es salón de té. ¿La venas? Nos vinimos en un viaje express al Cajón del Maipo y estamos en el restaurante Antiguo Sueño. Y tiene una onda muy loquilla, así como muy artesanal, muy... bueno, muy de por acá. Y nos pilló una terrible lluvia y estamos esperando el consomé. Hay que hacer frío. De hambre. Pero sí, hace hambre. Ya, volvimos de nuestro picnic, que no fue picnic porque no contábamos con la lluvia. En San José de Maipo estaba lloviendo, pero brígido. Igual estaba lloviendo bonito, ¿no? Así que la canastita de picnic de la Caro no la podemos usar. Y vamos a hacer el picnic acá, en el lick. Un pedazo de cujen, el cual me comí un poquito y he estado picando desde que llegué, por lo que asumo que está bien. Eso sí, que ahora nos vamos a ir en la bola y nos vamos a comer una hamburguesita. Hay pan amasado. Pero sí, mi hamburguesa que me va a hacer la Caro es de soya. Entonces ahí le quito y sumo. Es como, hay que negociar, ahí se puede negociar, ¿o no? Y en esta negociación de comida, calorías, íbamos a ir a la peluquería francesa, pero nos pasó igual que ayer. Ayer íbamos a la Casa Bosque y estaba cerrada. Ahora fuimos a la peluquería francesa y estaba cerrada. Así que nos vinimos en esta negociación. Aquí. Nos vinimos a los vikingos. Voy a enfocar harto las verduras. Bueno, la verdura. Terminamos el almuerzo de los vikingos. Me siento un poco culpable. Ay, no puedo ni pensar con tanta grasa que tengo en el cielo. Bueno, los vikingos se caracterizan por esto, por una... como es una experiencia en realidad. Están súper enfocados a lo que es la carne y ahí hay un colado, pero no importa. Igual es como un poco caro. Sí. Pero es muy rico. Lo bacán es que vienen y te pasan como el casco, una espada, un gorrito.
Deberíamos haber traído gorrito. Para sacarte las fotitas y las cosas. Ese compadre se le entró limón en el ojo. De cero a hola, hueá rica, ¿cuánto queda te le poní? Un 9. Wow. Sí. Pero solo para comer carne. No, porque si no venía a comer eso, mejor ir a otro lado. Sándwich de pescado y hamburguesa. Hamburguesa, comer en la hamburguesa. Tenís toda la razón. Tenís toda la razón. Ah, y los bajativos son muy grandes. Sí, no, sí, por supuesto, no voy a tomar bajativo. No puedo, estoy en tratamiento. Vamos cerrando la salida el domingo. Fuimos al Flipo en Plaza Brasil a comer un helado. Yo pedí el plátano manjar con limón, sabor que nadie pedía en la heladería. Estaba así, intacto. ¿Y tú, Caro, qué te pediste? Plátano manjar y maracuyá. No te sé, la advertencia decía maracuyá con pepas. Maracuyá con y... muy rico. Estaba súper rico. Y nos sentamos un ratito en la Plaza Brasil. Me voy llenito. Llenito. La dieta se me fue a las pailas. Mañana empieza la dieta. Mañana empieza. ¿Por qué? No, era mi despedida de las carnes rojas. Adiós, carnes rojas. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos en enero. Bye. Ándate. Váyase. Es el último, lo prometo. Entonces, ¿qué es lo último? Bueno. Oye, fuiste tú la de la idea. Yo tenía ganitas de helado. Y yo me tenté.